¿Qué tal, cocinadictos? Hoy aprenderemos a hacer un pastel de cumpleaños de chocolate, así que quédense hasta el final. Antes de comenzar, recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que se enteren de todas las recetas que iré subiendo. Para esta receta necesitaremos 3 huevos, 150 gramos de chocolate semi amargo, 120 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, media cucharadita de sal, una cucharadita de polvo para hornear, una cucharada de esencia de vainilla, opcional 100 gramos de yogur natural para aportar humedad y esponjosidad, media taza de azúcar y una taza de harina normal todo uso. Si no tienen cómo medir los dos últimos ingredientes, pueden usar la licuadora, pues tiene las medidas marcadas en mililitros, pero también en tazas. Antes de comenzar la preparación, precalentaremos el horno a 180 grados Celsius por 20 minutos. Ahora sí, llevamos la mantequilla a temperatura ambiente y el azúcar a un tazón y batimos con un tenedor, un batidor manual o uno eléctrico. Si viven en un lugar muy frío, pueden suavizar la mantequilla en el microondas o en una sartén. El punto ideal es cuando veamos que la mezcla se ve más bien cremosa y blanquecina. Esto nos ayudará a aportar esponjosidad a la torta. Ahora añadiremos los huevos de a uno en uno para incorporarlos mejor. Finalmente, añadiremos la sal, la esencia de vainilla, el yogur y batimos muy bien. Reservaremos esta mezcla y trocearemos el chocolate semi amargo para que sea más fácil de derretir. El que uso aquí tiene 70% de cacao. Ustedes pueden usar uno más o menos concentrado. Derretiré el chocolate a baño maría. Fíjense que el tazón no llegue a tocar el agua de la olla. Para hacer esto, calentaré el agua y cuando hierva, apago el fuego y coloco encima el tazón con el chocolate. No olviden remover constantemente para que se derrita de manera uniforme. Cuando ya se vea fluido y homogéneo, lo retiramos de la olla y dejaremos que enfríe un poco. Después de unos 5 minutos, lo agregamos a la mezcla anterior y batimos hasta que se vea uniforme. También agregaremos la harina junto con el polvo para hornear, que pasaremos por un colador antes para eliminar grumos. Batimos únicamente hasta que ya no veamos restos de harina para no desarrollar el gluten y así la torta no nos quede apretada. Ahora con ayuda de una servilleta, untaré un molde con mantequilla y luego agregaré un poco de harina. Este molde es de 24 centímetros, pero pueden usar uno más pequeño. Una vez enharinado, llevamos la mezcla al molde. Recuerden limpiar bien las paredes del tazón para no desperdiciar producto. Alisaremos bien con una espátula o una cuchara y llevaremos al horno a 180 grados Celsius por un espacio de 45 minutos. Recuerden que este tiempo varía según el horno que tengan en casa y el tamaño del molde. Mientras la torta se hornea, haremos parte del relleno, que es una mermelada de fresa. Para ello necesitaremos 300 gramos de fresas y 50 gramos de panela, piloncillo, papelón o azúcar. Estas fresas ya están desinfectadas y lavadas, así que retiraremos las hojas, picaremos la fruta en cuadritos, la llevaremos a una sartén a fuego bajo junto con la panela y esperaremos hasta que suelte sus jugos y se reduzca. Debemos estar pendientes para revolver constantemente para que no se pegue. Cuando la fresa se vea espesa y se haya ablandado, la trasladaremos a un recipiente. Pasado el tiempo de horneo, podemos verificar la cocción con un palillo o cuchillo y si sale limpio, la torta ya está lista. Esperaremos unos 5 minutos para desmoldarla. Yo usé un molde desmontable, pero no es necesario. Si usan uno normal, solo den la vuelta a la torta con ayuda de un plato y listo. Mientras se termina de enfriar, haremos un almíbar flojo para mantener la torta jugosa. Para ello necesitaremos 200 gramos de agua y 100 gramos de azúcar. Calentaremos entonces una sartén a fuego medio y añadimos el agua y el azúcar y removemos continuamente hasta que veamos que se haya disuelto. Mientras se enfría el almíbar, vamos a rebanar la torta. Para ello la pondremos boca abajo, pues así se va a decorar, y utilizaremos un cuchillo de sierra. Si no tienen, pueden usar un hilo de coser para hacer un corte fino y que no se desmigaje la torta. Haré primero unas marcas como para hacer una guía en la torta y luego sí la cortaré totalmente. Luego
Luego, cuando el almíbar ya esté tibio, pondremos la torta en el plato donde la vamos a dejar definitivamente o donde la vamos a entregar y comenzaremos a remojarla con una botella para bañar bizcochos o simplemente con una cuchara como hago aquí. Recuerden no agregar demasiado almíbar porque mucha humedad debilitará la estructura de la torta y se romperá. Solo remojaremos esta primera mitad de la torta por ahora. Mientras tanto haremos una crema chantilly. Para hacerla necesitaremos 300 gramos de leche muy fría y 150 gramos de mezcla en polvo para chantilly. Para esto simplemente en un tazón vertemos los dos ingredientes y comenzaremos a batir a velocidad media-alta. Si prefieren hacer la crema con nata para montar o crema de leche también lo pueden hacer. O lo hago así, pues es más rápido y sencillo. Si no tienen batidora eléctrica, también podrán montar la crema manualmente con un batidor de varillas. Cuando logremos picos firmes o cuando podamos voltear el tazón y la chantilly no caiga, ya estará lista. Ahora en un tazón agregaremos la mitad de la crema chantilly junto con la fresa e integramos. Añadiremos esta mezcla a la mitad de la torta que ya remojamos y la esparcimos bien con una espátula o una cuchara. Luego depositamos el otro bizcocho encima, hacemos un poco de presión y lo remojamos también. Ahora pondremos la otra mitad de la crema encima y volvemos a esparcir. Para finalizar, decoraremos el pastel con velas de colores. Y como último toque pondré un poco de grajeas de colores también. Estas las pueden encontrar en una tienda de insumos de repostería. Si no les es fácil conseguirlas, también pueden usar dulces de colores, M&M's, chispas de chocolate o lo que prefieran. ¡Y listo! Hemos terminado este delicioso pastel que por supuesto va a sorprender a aquella persona especial porque lo hemos hecho con nuestras propias manos. Además, le hemos puesto nuestros mejores ingredientes, dedicación y cariño. Ya solo queda pedir un deseo y disfrutar de esta delicia. Viendo el corte, no se imaginan lo jugosa y equilibrada que está, pues no es muy dulce, pero tampoco amarga. Además, el toque un poco ácido que aporta la fresa va muy bien con el chocolate. Lo ideal sería consumir este pastel en el mismo día para que aprecien mejor los sabores. Esta preparación puede durar afuera unas 3 horas, aunque también depende del clima en el que se encuentren. Si necesitan refrigerarla, cúbranla bien y sáquenla de la nevera una o dos horas antes de consumirla para disminuir la dureza que le aporta el frío a la torta como tal. En total, este pastel podría llegar a durar en la nevera 10 días aproximadamente y salen de 8 a 10 porciones. Espero que les haya gustado mucho esta preparación. Quisiera saber qué otras les gustaría ver. No olviden suscribirse a mi canal para seguir aprendiendo deliciosas recetas y recuerden darle click a la campanita para que se enteren de cada nuevo video que iré subiendo cada semana. Si desean apoyar este contenido, dejaré el enlace de PayPal en la descripción del video. Y no olviden que si tienen dudas o comentarios pueden escribirlos aquí abajo. ¡Chao, chao, cocinadictos!